Buah, hermanita. Qué pereza tener que limpiar ahora el desván. Y si lo haces tú y yo me quedo organizando las cajas del salón, es que me duele mucho la espalda. Siempre estás igual. Que si te duele algo, que si no tengo tiempo... Es un quejica. Encima vaya jeta que tienes. Oye, calla, nana. No inventes. Ya que hablas tanto, sube tú al desván. A ver, a ver, a ver. Relájate, ¿eh? Que hoy es un buen día para que empieces a hacer algo con tu vida. Así que mueve ese culillo y tira para arriba. Mira cómo lo muevo. ¿Y tú dices que ligas? Uy, va. Se te van a caer. Déjame en paz, que lo tengo todo controlado. Te lo he dicho. Si es que siempre tengo la razón. Si no me hubieras molestado, esto no habría sucedido. Bueno, pues dejo de molestarte, anda. Tira para el desván. ¿No me vas a ayudar a recoger? ¿Te vas a dejarme lo más sucio para mí? Es que siempre estoy igual contigo. ¿Ahora quién es la que se queja? Es que encima consigue darle la vuelta a todo. Bueno, mira. Vamos a echar un piedra, papel o tijera y el que pierda suba al desván. El que va de mayor y luego tiene 3 años mentales. Venga, vamos. No puede ser. No ganas nunca y justo y tienes que tener suerte. Esto no va así. Bueno, pásalo bien. Qué asco tener que limpiar esto ahora mismo. Está todo lleno de polvo. Menos mal que no soy alérgica. Esto está más sucio que la habitación de mi hermano. Ah, calla. ¿Cómo se nota que hace mucho que no sube nadie? Qué asco. Ahí va. ¿Qué será esto? ¿Baúl? Ahí va. ¿Un diario? A ver si es de la abuela Rose. Sí es. Que aquí pone su firma. Joé, teniendo en cuenta que vivía a cientos de kilómetros de ella y prácticamente no la conocía de nada, no me resisto a leerlo. Qué pena por mi hermano, que está de ahí abajo limpiando, mientras yo estoy aquí leyendo. ¡Qué pena! A ver... Aquí. ¡11 de abril de 1952! ¡Hola, diario! Hoy empiezo a escribirte con mucha ilusión. Eres uno de los regalos de mi 10º cumpleaños y he decidido que aprovecharé tus páginas para recordar en un futuro los mejores momentos de mi vida y para desahogarme en los peores, que seguro que alguno habrá. Otro regalo ha sido ver la película Cantando bajo la lluvia al autocine que han abierto cerca del barrio. Hemos ido todos juntos en familia. Mamá, papá, Hannah, Helen y yo. Me costó mucho convencer a mamá, pero después de insistir e insistir, terminó cediendo a mis deseos. No entendí la reacción de mamá hasta que Helen me explicó que allí van los novios a hacer cosas prohibidas en la sesión de noche. No me quiso decir más porque aún me considera pequeña, pero no soy tonta. Anda que no le he visto yo besarse con su novio cada vez que se despiden en la puerta de casa. Se meten la lengua en la boca. ¡Qué asco! Yo he elegido la película y Helen no ha parado de protestar. Dice que los musicales son aburridos. Me da igual, a mí me encantan y a Hannah, que está siempre bailando, también. El caso es que ha sido una peli muy guay. ¡Qué maravilla la escena en la que Don sale a la calle tras despedirse de Katie y consigue su amor! Llueve, pero a él no le importa porque es muy feliz y canta y baila bajo la lluvia. Eso me gustaría hacer a mí, cantar y bailar bajo la lluvia. Pero con lo aburridos que son mis padres, cualquiera se atreve a intentarlo. Aunque jamás me lo reconocerá, hasta a Helen le ha terminado flipando la peli. De hecho, hemos salido todos cantando.
No sé cuándo tengo que irme a casa, pero voy a quedarme leyendo un rato más. Que con un poco de suerte, mi hermano, dentro de un rato, quizá ya haya terminado, igual viene a ayudarme. Ya podría ser así. Mi pequeña venganza por creerse tan listillo. A ver... Ahí va. ¿Quién es este? El primer amor de la abuela, no. Porque me suena de haberlo visto en algún vídeo o anuncio de YouTube. Seguro que es algún cantante o famoso de la época. No sé. Voy a ver si dice algo la abuela sobre él. A ver. A ver, a ver. A ver. Es guapo. 23 de enero de 1956. He ido a dar una vuelta con mis amigas por el parque que está cerca de casa de Emily y nos hemos quedado a ver el atardecer. ¡Era precioso! Tenía un color anaranjado que me recordaba mucho al vestido favorito que tenía mi abuela. Me encantaría llegar a pintar un cielo como el que he visto. Pero llevo poco tiempo en mis clases de pintura y aún me falta mucha técnica por aprender. Tendré que tener paciencia. He regresado a casa cuando mi familia estaba ya cenando y mamá se ha enfadado conmigo. Dice que últimamente llego muy tarde. Yo creo que porque me hubieran esperado unos minutillos tampoco habría pasado nada. Y desde luego no la entiendo, si ya tengo 14 años. Aunque no ha querido castigarme, me ha advertido que no vuelva más a esas horas. ¿Qué carácter tenía la abuela?
Y encima pintaba como yo. Además, la bisabuela también se enfadaba con la abuela. Eso, que a mi mamá siempre me ha dicho que su bisabuela es la más tranquila de este mundo. Y yo me lo creía. Pero claro, de tal palo, tal astilla. Para mamá, cualquier persona es más tranquila que ella. A ver, ¿cómo termina todo esto? A ver. A pesar de este pequeño enfado, mamá y yo nos hemos sentado juntas a ver un programa de televisión que le gusta mucho. Jamás lo había visto, pero sabía que iba sobre cantantes y gente famosa que presentan sus números musicales al público. Sin duda, lo mejor del día ha sido ver cantar a ese chico tan guapo y con ese pedazo de voz. Hacía unos movimientos muy sexys con la cadera y qué bien bailaba. Me he puesto hasta roja. Mamá ha empezado a picarme, diciéndome que me gustaba. Y ya sabe lo mucho que odio esas cosas. El pibón se llama Elvis Presley y canta Blue Sweet Shoes, una canción con un ritmo trepidante y una letra que repite constantemente: no me pises mis zapatos de anteazul. ¡Buf! Me ha vuelto loca. Por lo visto, este nuevo estilo musical se llama rock and roll. Mamá ya conocía la canción de antes, pues es un antiguo himno rockabilly, pero Elvis la ha mejorado y la ha hecho suya. Este cantante está cogiendo mucho reconocimiento y tiene miles de fans siguiendo sus pasos. Parece que nunca ha habido un cantante como él tan completo. Con lo bien que canta y baila y lo guapo que es evidente. Ya tiene una fan más desde hoy. Tendré que escuchar más canciones suyas. Ay, creo que me he enamorado. Well, there's one for the morning. Conocer, que es guapo, ¿pegaríamos bien juntos? Parece un busto romano de los que tengo que estudiar para la historia del arte. Bueno, cómo me hubiese gustado que todas estas historias la abuela me las hubiese narrado en vida. Qué pena haber vivido tan lejos de ella. Se me está viniendo a la mente cómo sería el instituto y las amigas de la abuela. Seguro que en su adolescencia le pasaban muchas cosas interesantes. A ver, ¿qué encuentro ahora? No, esto para luego. A ver. No, esto. Pink Ladies. ¿Qué será esto? Idea. Que si me vale me la quedo.
Me va estupenda, a mí que no me digan que no. ¡Qué buen gusto tenías, abuelita! A ver... 16 de junio de 1959. Ayer fue un día genial. Después de pasar el curso más duro de toda mi vida, por fin se ha acabado. He tenido que estudiar mucho para poder sacar las mejores notas de mi curso, pero lo he conseguido y ha merecido la pena. Aunque estoy un poco triste, porque solo me queda un año para abandonar el Instituto Riddle, donde he conocido a mis mejores amigas y estoy pasando los momentos más felices de mi vida. Además, imagino que el año que viene tendré que aplicarme mucho más que este si quiero estudiar historia en la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿Con qué Riddle? ¡Es el nombre del instituto! ¡Qué nombre más guay! Y hasta les daban chaquetas rosas. Ya podría pasar eso en el mío, ¿eh? Y por fin vacaciones. Ayer, para celebrar que acabábamos el curso, me fui con mi pandilla de amigas al parque de atracciones. Disfrutamos mucho del día y lo mejor de todo, nos juntamos con gente muy interesante. Conocimos a Dani Zuko, el chico más popular del instituto. Es guapísimo y todas las chicas están detrás de él. Pero ya tiene novia, Sandy, una chica nueva. La verdad es que me da mucha envidia. Ojalá yo encontrase a alguien como él. Ay, la abuela. Si supiese que años más tarde conocería al abuelo, él sí que es guapo. Aunque no me digan que no. Esta tiene cara de actor famoso en la foto que tengo yo suya. Y seguro queda muchísimo más majo que ese tal Dani. Lo mejor de todo fue cuando nos pusimos a cantar y a bailar una canción muy marchosa que empezó a sonar por los altavoces del parque. We Go Together. Habla sobre las ganas de estar siempre juntos, que es el deseo que siempre hemos tenido en mi cuadrilla. Con la alegría que llevábamos, se nos unió la pandilla Dani Zuko en medio del parque de atracciones. Y todo el mundo nos observaba. Creo que es la primera vez que no paso vergüenza en público. Y mira que eso es difícil. No sé por qué la abuela dice que tenía vergüenza. Si yo tengo entendido que fue profesora, que le sobraba la vía. Y a mí, mi madre siempre me ha dicho que tengo a quien padecerme. ¿Y yo? Cortada, cortada, no es que sea. Pero bueno, me alegra que dejo de ser tímida gracias al baile. Con lo que me gusta a mí moverme, ya me podría haber enseñado bailes de su época. Yo le hubiese enseñado los míos, claramente. A ver, voy a seguir leyendo. Yeah.
De momento no veo nada más que me interese, ¿eh? Voy a ver en el baúl si me encuentro algo. Que ya me está entrando calor. A ver... No. Ay, otra vez la foto de Elvis Presley. ¿Para qué tendrá la abuela un recorte de periódico, no? Esta noche llegan las Perseidas. Esta lluvia de estrellas, también conocida como Lágrimas de San Lorenzo, alcanzará su momento más álgido esta fantástica noche de julio de 1961, a partir de las 10. Esto es una otra historieta de la abuela, ¿eh? ¡14 de julio de 1961! Hace unas semanas fui al concierto de Benny King y mientras sonaba Stand By Me, me crucé con la mirada de un chico que intuí que llevaba un buen rato observándome. Experimenté una sensación... Llegué a sentir cómo el mundo se paraba a mi alrededor. Al terminar el concierto, el chico se presentó y me invitó a tomar un batido en el pequeño local de ambiente tranquilo que había al lado, cerca de Times Square. Se llamaba Michael y es... muy agradable. ¿Qué pone Michael? ¿Qué es el abuelo? ¡Qué fuerte! Estuvimos hablando durante horas sobre la vida, nuestras aspiraciones y esas cosas. Al principio la conversación no me agradaba porque me di cuenta de que éramos muy diferentes. Él quería disfrutar de una vida tranquila y feliz en el campo, hacer música con su teclado, acudir a todos los conciertos que pudiera de sus grupos favoritos y, ante todo, formar una gran familia con 10 hijos. Esto último me agobió bastante, porque era mi polo opuesto. Yo siempre he querido ser historiadora, viajar por el mundo y estudiar todo tipo de culturas, pero sobre todo me encantaría conocer Grecia, la cuna de la civilización. Y sinceramente, no era capaz de imaginarme en una casa alejada de la gran ciudad cuidando de 10 criaturas como mi tatarabuela. Soy consciente de que soy un bicho raro y demasiado independiente para la época en la que vivo. ¿Encajaría más en el siglo XXI? ¿A dónde va el abuelo? Con 10 hijos. Este se le ha ido en la cabeza. Yo también soy como la abuela. A mí también me gustaría ir a Grecia, estudiar en la universidad, todas esas cosas. Lo que no entiendo es cómo terminaron juntos con lo mal que estaba yendo la cita. Pese a que todo pintaba mal, al verme con una cara de angustia que ya no podía disimular, me tranquilizó diciéndome: «Bueno, hay mucha vida por delante, así que mejor vivamos el presente». A partir de ese momento todo fue mejorando y justo antes de marcharnos se atrevió a pedirme una cita oficial. Yo no lo pensé ni un segundo y la acepté, porque aunque mi cabeza me decía que no iba a llegar muy lejos, sentía que él era especial y que teníamos que intentarlo. La cita ha sido hoy y me ha encantado. Jamás podré olvidarla. Lo que hay que hacer por los amigos, ¿eh? Lo tenéis todo claro, ¿no? ¿Qué va, tío? Es que no me he enterado de nada. Nosotros dos tampoco, es que estoy muy nervioso. Yo solo podía pensar en el hambre que tenía estas horas y bueno... Ya sabéis que en esta vida hay 3 cosas muy, muy importantes. Una, comer. 2, dormir. 3, también habrá que ejercitar la vista del tercer ojo, ¿no? Bueno, echar unas cacho de... Bueno, eso, sí. Es que ahora que lo dices, tío, yo también me muero de hambre. Sí, es que... Bueno, vosotros tranquilos, ¿eh? Que ahora vamos a salir de dudas. Que bien, que bien, que bien. ¿Pero dónde me llevas? Estás como una cabra. Bueno, y yo aún más por seguir tus juegos. Venga, no seas impaciente, confía en mí. Mira, ¿qué tal ahora? ¿Te gusta? Es precioso. Muchísimas gracias. Sí. Hoy es la noche de las Perseidas. Y no hay una mejor ocasión que esta para celebrar nuestro amor debajo de este montón de estrellas fugaces. Y de paso pedimos que se cumplan todos nuestros deseos. Sí, pero el más importante, que estemos siempre juntos. Oh.
Pasa de 1961 a 1965. Bueno, probablemente sería porque en la universidad, con tanto estudiar, tuvo que dejar atrás alguna de sus aficiones como la de escribir. A ver... 25 de junio de 1965. Por fin he terminado la carrera de Historia. No puedo estar más orgullosa de mí misma. Sin duda han sido unos años muy duros, pero gratificantes a la vez. He conocido gente maravillosa y con las mismas pasiones que yo. Sé que seguiremos siendo amigos toda la vida. Con Michael he pasado rachas malas porque tener novio y estudiar es difícil de compaginar. Aún así, hemos conseguido llevarlo lo mejor posible. Bueno, que no estoy para hablar de amoríos, que me he graduado. La ceremonia ha sido espectacular. Había unas sillas decoradas para los estudiantes y bancos detrás para los familiares. Ahí estaban sentados mamá, papá, Hannah, Helen y Michael. En el escenario había un atril donde el mismo rector de la universidad ha dado un discurso. He procurado mantenerme serena, pero he acabado muy emocionada. Especialmente cuando la orquesta de flautas de pico de la universidad ha interpretado el himno universitario Gaudeamus Igitur. Esa canción se me quedará grabada en el recuerdo para siempre, porque la han ido tocando en todos los eventos especiales que he vivido en la uni. Jo, la verdad es que me da pena que todo termine. No me importaría nada continuar estudiando el doctorado. Pero papá insiste en que debo olvidarme de esas ideas descabelladas para una mujer y que tengo que comenzar a encaminar mi futuro al lado de Michael. Así que cierro otra etapa en mi vida, que sin duda ha sido increíble. Sé que todavía es pronto para decirlo, pero no me importaría nada que empezasen ya mis años universitarios. Estudiar aquello que realmente me gusta, conocer gente afín a mí y lo mejor... tener la libertad de movimiento sin que mis padres me controlen todo el rato. ¿Qué digo? No. Que veo a mi vecina en época de exámenes y vaya agobio que lleva la chica todo el día. He metida en la biblioteca y estresada. Así que déjate. Va a seguir a lo mío que todavía tengo tiempo.
Que la abuela tenga una chapa de San Francisco. Sí, yo tengo entendido que nunca salió de Brooklyn. A ver, seguro que tiene que haber alguna historia por aquí. 28 de julio de 1965. No sé cómo lo he logrado, pero he convencido a papá para que me deje realizar un viaje sabático por todo el país, con la única condición de que sea yo misma la que tenga que hacerme cargo de mi manutención. Parece que, por ahora, estoy consiguiendo alargar el momento en el que me convierta en la perfecta ama de casa. Michael ha comenzado a trabajar en la ferretería de su padre y con todas las novedades que tiene que asimilar en el trabajo, no me ha puesto ningún impedimento. Por su parte, papá cree que esta experiencia me ayudará a comprender dónde está mi sitio. ¡Qué poco me conoce! Mochilera y sacándose las castañas del fuego en plenos años 60. ¡Joder, con la abuelita! En el camino me he cruzado con un grupo de hippies y me he terminado uniendo a ellos. Son un poco exóticos, pero muy buena gente y me encanta su filosofía de vida. Paz y amor. Nuestro objetivo es recorrer todos los lugares que podamos cantando y disfrutando al máximo cada momento. Con la vida tan acelerada que llevamos en la ciudad, pensaba que era un imposible. Pero después de tomar conciencia, ha resultado muy fácil todo lo demás. Que la abuela fue hippie. Qué bien les vendría a mis padres un veranito en plena naturaleza de una comuna. ¿No? A ver si se desestresa ya un poco. Es que últimamente... Bueno, y a mi hermano también. ...11 de agosto de 1965... La semana pasada llegamos a San Francisco, la cuna del movimiento hippie. Esta ciudad tiene un encanto que me ha enamorado. Además, hoy en una de nuestras actuaciones callejeras ha sucedido una curiosa anécdota digna de contar. Y aún
Yeah.
Habla la muda. Claro. No necesitas a la sirena, no si la salvan en el pan. ¿Lo habéis entendido? Sí. Pero chicos, vamos a hacer esto. Atento, ¿eh? Ahora el toro. Y las notas solo sé, todo ya bien cantaréis. Y el resto de chicas y todos vosotros cantaremos. ¿Está viendo? Hermanas, al final voy a tener que cobrar. Sí. Pues a la de una, dos, tres, esperad. Cuando hagáis la señal, debéis parar. Pese a que la integración homogénea, esta parte requiere de unas cualidades que, bueno, preferimos hacer todo por ahí. Y ahora sí, a cantar. ¿Qué me cuentas, enana? ¿Qué pasa? ¿Que te aburres y no tienes nada mejor que hacer que venir a incordiar? Pues no. Había terminado de hacer una caja y venía a ayudarte, pero ya me estoy arrepintiendo. Lo que yo veo es que las pocas ganas que traías por el camino, las has dejado por ahí. Corta el rollo, ¿te ayudo o me voy? Mira, creo que hay un trapo por ahí. Quítale el polvo al tocadiscos. Pásame uno a mí también, por favor. ¿Sabes qué? He estado leyendo el diario de la abuela. Parece que fue una gran aficionada a la música. Cada vez estoy más convencida de que hoy en día no hemos inventado nada nuevo ni en música ni en moda. Todos los cantantes hoy en día están robotizados. La música está escasa de originalidad, muchas de las letras son machistas. No sé. A ver, no seré yo quien defiende el reggaetón, pero... Anda que no había letras machistas en el rock y el pop de hace años. Además, lo que te pasa es que solo escuchas basura. Y no conoces a ningún artista fuera de los circuitos de la radio y la tele. Pues sinceramente ya me gustaría escuchar alguno. Mira, el otro día encontré en YouTube a este pedazo rapero. Además, creo que te gustará. Usa como base canciones de los 60 y los 70. Y las moderniza. En esta canción creo que está usando Stairway to Heaven de Led Zeppelin. No la conozco, pero si dices que es bueno, dale al play y vamos a verlo. Yo. La raza negra es sinónimo de revolución. Burlaban las normas sin seguir ningún patrón. Querían acabar con el racismo y la opresión. Buscaban la igualdad social día tras día, mientras su país estaba en la guerra fría. La gente de color luchaba por una utopía que un tiempo después alguien lideraría. La mujer tomó el mando de la familia y su rol se convirtió en trabajar todos los días. Mientras hombres y niños en la guerra combatían, la mujer se centraba en salvar la ciudad
ciudadanía. Acabó la guerra y tampoco les fue mal. El hombre vuelve a casa, es el pilar fundamental. Esas eran las normas de la sociedad, pero la mujer quiso dar un paso más. Muchas se quedaron en el mundo laboral, luchando por derechos y por la igualdad. La figura femenina derribó el pilar, siguieron con el trabajo y sin cesar su actividad. Pasaron los años, pero no los conflictos. La Guerra Fría no provocó daño físico, fue un enfrentamiento por un ideal político que no llegó a las armas porque no tenía mérito. Llegaron los 60 años de buen éxito, Hendrix a la guitarra o Marley con su léxico. Son dos melodías que te llevan al pretérito y que por su calidad antes crearon un séquito, pero la realidad nunca es parte de tu mérito. Realidades 2 es un tema inédito, puede que lo escuches y tú no des crédito. Con Realidades 1 aquí ya creamos un cántico, la segunda vez te hago cruzar el Atlántico. Retrocedemos años para entender algo básico, nos unimos a Luther King y a su lucha por el cambio. Solo vale a ver el abanico amplio de posibilidades que dio a la raza negra cuando cara a su tierra, con unos ideales firmes en la cabeza y con el apoyo popular en forma de protesta. Y tengo que admitir que gracias a esto hoy en día llevo esta cultura adentro, por la gente de New York que sacó su talento y hacían arte y se quejaban al mismo tiempo. Así es la historia, un texto poético, un paseo como un sentimiento lírico, trayendo del pasado con un ejercicio lírico, sampleando como base un temazo clásico. Y solo me despido con mi apoyo máximo a los que hoy en día sufren por racismo. La igualdad es un derecho básico, por fuera diferentes, por dentro todos lo mismo. Ah, por dentro todos lo mismo, por dentro todos lo mismo. Muchas gracias a todos. Llevo un rato observando esta caja y a ver qué tiene dentro. Buenísimo. ¿Para qué tendrá la abuela una chapa de identificación de la guerra de Vietnam? Si yo tengo entendido que nadie de la familia luchó allí. Voy a leer que por lo visto la abuela tenía unas historias un tanto turbias. 12 de octubre de 1965. Creo que este es uno de los sucesos más tristes que he escrito y escribiré en este diario, pero necesito desahogarme. La guerra de Vietnam está machacando nuestro país. A pesar de que este conflicto ya dura 10 años, parece no tener fin. Los Estados Unidos ofrecieron su apoyo al sur de Vietnam contra el Frente Nacional de Liberación, que cuenta con el apoyo de China y la URSS. Porque ya se sabe, todo lo que suene a comunismo hay que erradicarlo. Empezamos a intervenir hace 5 años en un conflicto que ni nos va ni nos viene y que lo único que ha supuesto ha sido mucho dolor. La juventud está siendo reclutada forzosamente y enviada al confín del mundo. ¿Y todo para qué? ¿Qué se nos ha perdido ahí? Encima, se cuentan brutalidades de lo que nuestros soldados están haciendo a la población vietnamita. A Johnson y a todos sus asesores mandaría yo a primera línea del frente. Qué mal me está oliendo todo esto. Para rematar la jugada, esta última semana ha ocurrido lo que llevo tiempo temiendo. Han reclutado a Michael. Estados Unidos necesita muchos más soldados y a nuestros dirigentes les da igual las vidas truncadas que queden por el camino. Después de mis reticencias iniciales, habíamos pensado un futuro perfecto juntos y de repente todos nuestros sueños se han evaporado. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha sucedido esto a nosotros? Aunque mis padres me están apoyando mucho, llevo días llorando. Ellos creen que lo mejor, llegados a esta situación, es que dejemos en punto muerto nuestra relación. No sé cómo haré para no angustiarme las 24 horas del día pensando en cómo se encontrará Michael. ¿Cómo aprenderé a vivir mi vida sabiendo que en cualquier momento él puede perder la suya? Mientras Michael me contaba la noticia, sonaba la canción Yesterday de los Beatles en mi tocadiscos. Este grupo inglés me flipa, pero qué rabia no poder ir a verles en la gira que están haciendo ahora por el país. Justo esta canción habla sobre la tristeza, la falta de amor y la soledad. Ojalá todos mis problemas fueran lejanos, como dice la canción, pero ahí están y hay que hacerles frente. ¿Seré capaz de volver a escucharlo de nuevo sin recordar este momento tan duro de nuestra vida?
¿Cómo es que nadie me había dicho nunca que el abuelo fuese a la guerra? No me quiero ni imaginar los traumas por los que tuvo que pasar estando allí. Y lo mal que debió de estar la abuela aquí. Seguro que se le rompió el corazón a toda la familia. Voy a ver si encuentro algo que me quite este mal trago. Joder. Esta empieza fuerte. 10 de abril de 1968. Estoy harta de mi vida. Después de tantos meses buscando trabajo como profesora y ver que todas las puertas se me cerraban, terminé trabajando en el restaurante de comida rápida del barrio y parece que no levanto cabeza. Llevo ya 2 años en este agujero, pero mi situación no mejora. Las camareras estamos totalmente explotadas y tenemos que soportar la actitud machista de un jefe insoportable. Trabajamos igual que nuestros compañeros, pero cobramos mucho menos solo por ser mujeres. ¿En qué mundo estamos? ¿Cuánto queda por luchar para que las mujeres tengamos los mismos derechos reales que los hombres? No obstante, merecerá la pena si logramos que dentro de 50 años nuestras nietas no sufran estas injusticias. Ay, abuelita, qué equivocada estabas. Es increíble comprobar cómo la historia se sigue repitiendo todavía. Cansadas de todo esto, decidimos reunirnos ante el jefe y yo sería la portavoz. Pero al llegar a la oficina me encontré a Lisa, que salía llorando tras un fuerte portazo. Me ha contado que la ha despedido por ser negra. Con la tensión producida tras el asesinato de Martin Luther King, no quiere arriesgarse a sufrir algún episodio violento en el local. ¡Cobarde! Encima de que Lisa es la camarera más antigua, la que más horas extra trabaja y la que peor pagada está. Vivimos en un país lleno de injusticias y solo espero que con movimientos como los de los derechos civiles y el feminismo logremos transformar lo antes posible esta sociedad. Pero lo mejor ha sido cuando 2 compañeras se han plantado frente al jefe en medio del restaurante y tras discutir con él han dimitido ahí mismo, delante de todos los clientes. Mientras, en la radio sonaba de fondo la recién estrenada Think de Aretha Franklin. ¿Qué energía tiene esta canción y con qué garra la canta? Seguro que va a ser todo un símbolo para la lucha feminista. Ojalá hubiéramos tenido una cámara de fotos en ese momento para sacarle una instantánea a la cara del jefe. Era todo un cuadro. You better.
nada más llegar a casa, me he enfrentado a mi padre. Le he dicho que no pensaba seguir con ese trabajo y que quería hacer un doctorado en Europa. No le ha hecho ninguna gracia. Él creía que después de trabajar un tiempo en el restaurante, lo dejaría, cedería a sus deseos y me casaría con algún chico con un trabajo respetable. Tras gritarnos y echarnos cosas en cara, ha recapacitado y me ha dejado intentarlo. Se me ha olvidado comentarle que estoy a la espera de la carta de admisión en la Sorbona. No he conocido a la abuela en persona, pero ¿cómo la admiro ahora? ¿Qué será el futuro de sus compañeras? 2 de mayo de 1968. ¡Me han aceptado en la Sorbona! Mi padre ha alucinado cuando se lo he contado, pero no me ha puesto ninguna pega. Hoy he quedado con Lisa. Está irreconocible. Ha cambiado mucho en la forma de vestir y de hablar, e incluso en la forma de moverse. Me ha contado que su despido en el restaurante donde trabajábamos juntas generó un gran revuelo en la zona. Hubo mucha gente que apoyó la causa y no pararon la lucha hasta que consiguieron cerrar el establecimiento. Se ha enrolado en las Panteras Negras y cualquiera le tose ahora. ¿Qué, hermanita? ¿No crees que ya es hora de dejar de cotillar y volver al hotel? Oye, que no estoy cotillando. Que es la vida de los abuelos y tenemos que saber de dónde venimos. Pues no creo que los abuelos tuvieran unos recuerdos o unos objetos tan importantes que guardar. Mira. Esto mismo. París, 1968. Coge. Me encanta picarte. Si es que además ahora voy a tener razón. Aquí solo hay una bandera, una foto de París y un trozo de hoja mal doblado con una letra. Mira que eres tontico, ¿eh? Si te parases a leer la letra, sabrías que hemos visto la serie juntos. O Partillano, porta mi vía, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. O Partillano, porta mi vía, que me siento de morir. ¡Pero si es La Casa de Papel! ¡Claro! ¿Y qué tiene que ver la canción con los abuelos? Pues vamos a ver en el diario. ...15 de mayo de 1968... He comenzado una nueva aventura. Me han aceptado en la Sorbona para realizar mi doctorado en Historia del Arte. Hace pocos días he llegado a la ciudad y me ha dejado sin habla. Sus calles, sus parques, la arquitectura, los cafés, todo es impresionante. Y en la universidad estoy conociendo a gente muy interesante. Enseguida he conectado muy bien con Chloe y Alex. Chloe también es de Brooklyn. Resulta que vive unas manzanas más al norte de mi casa y Alex es francés, de Toulouse. Los dos están involucrados en las recientes protestas de estudiantes y no han necesitado ni una tarde para concienciarme a mí también. Qué fácil me lo pusieron cuando empezaron a despotricar en contra de la guerra. No he podido evitar acordarme de Michael y de lo mucho que estaba sufriendo en contra de su voluntad. O sea, perfecto. Lo único que hemos descubierto es que nuestra abuela, entre otras muchas cosas, era una rebelde. Anda, déjame seguir leyendo. 25 de mayo de 1968. Hoy he acudido a una protesta. Mucha gente llevaba banderas de Vietnam reivindicando el fin de la guerra. De vez en cuando, la gente cantaba una canción preciosa llamada Bella Ciao. Y me han explicado que, aunque hoy todo es un himno de protesta, en realidad ya la cantaban los partisanos. ¿Ves? Ya te lo he explicado. Hay que tener paciencia. No es por nada, pero yo me he perdido. ¿Qué narices es un partisano? Ay, hermanito. No me fastidies. ¿Tú pretendes ir a la universidad el año que viene? Los partisanos eran miembros de la resistencia clandestina italiana que luchaban en guerrillas contra el régimen fascista y las tropas de ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Ah, creo que de eso he escuchado algo en clase de historia. Y de un tal Mussolini o algo así. Sí, el dictador de Italia era Mussolini. Es como un libro. Ya lo sé. ¿Y qué le pasó al final al Mussolini? Pues que creo que intentó huir, pero le pillaron y lo mataron, no sé. Porque es que me estaba imaginando al Mussolini, más chulo que un 8, enfrentándose a todos los partisanos. Bueno, yo me voy a ir a recoger esta caja y después vuelvo, ¿vale? Pero ponte a hacer algo ya. Que me lo has dicho ya 20 veces, chico. Sí, y aún así no mueves el culo. Ya se puede olvidar, mamá, de que organicemos esto. Mm.
vida intensa. Forza Ferrari y forza Ducati. La abuela estuvo 5 años sin escribir nada. Pues sí que está ya ocupada con la tesis en París. 14 de julio de 1973. Hace mucho que no escribo en el diario y quizás no sea propio para mi edad. Pero para mí la escritura siempre ha sido muy terapéutica y hoy especialmente necesito desahogarme. Se ha cumplido el 12º aniversario de mi primera cita con Michael y ya hace 6 años que no lo veo. Desde que se marchó a la guerra y dejamos la relación. No hago más que darle vueltas. Debió de sufrir mucho en ese momento. Le reclutaron y encima yo reaccioné rompiendo la relación. ¡Qué egoísta fui! Pensaba que ya lo había superado, pero hay momentos en los que termina siendo un pensamiento recurrente y en los últimos tiempos demasiado recurrente. Hace poco terminé mis estudios en la Sorbona y para celebrarlo, Chloe, Alex y yo hicimos un viaje por el sur de Europa. España, Portugal, Francia y mi soñada Grecia. Desde que empecé a salir con Michael, planeamos hacer este viaje juntos. De repente me vi ahí, rodeada de mis grandes amigos, pero muy sola. Finalmente decidí volver a Estados Unidos. Qué triste. Pobre abuela. Mis padres organizaron una fiesta por mi regreso e invitaron a todo el vecindario, pese a que no estaba de humor para fiestas. Resultó que la habían organizado con el fin de buscarme novio. Me di cuenta cuando vi que no había ni una sola chica en toda la casa salvo mis hermanas, mi madre y yo. Me enfadé mucho. ¿Cómo fueron capaces de mercadear de esas maneras con mis sentimientos? Que si llevaba mucho tiempo sin salir con nadie, que si parecía que jamás hubiera olvidado a Michael, que si ahora era el momento de asentar la cabeza y formar una familia. Cogí las llaves del coche y me fui a dar una vuelta. Entonces encendí la radio y comenzó a sonar Life on Mars de David Bowie, lanzada como single ese mismo año. Habla de una chica que se marcha de casa porque sus padres se oponían a su amistad con un amigo especial. Parecía que David estaba hablando de mí. Qué mal me parece que mis bisabuelos le hicieran eso a la abuela. Si uno quiere casarse, tiene que ser con quien quiera. A los segundos de empezar la canción me puse a llorar de rabia, de tristeza. Lloraba por todo. Simplemente deseaba retroceder al momento en el que lo dejé con Michael para decirle que jamás se libraría de mí y que lo esperaría hasta que regresara de Vietnam.
Papá y mamá en realidad nunca aceptaron a Michael. Quizás porque su familia era más humilde que la nuestra y papá siempre quiso que sus hijas nos casáramos con abogados, médicos o empresarios. Él piensa así porque siempre se ha preocupado por nuestro bienestar y cree que con un buen casamiento tendremos la vida resuelta. ¿Y dónde quedó el amor? Pero aún me frustra más que no confíe en mí. Le he ido demostrando a lo largo de mi vida que he logrado todo lo que me he propuesto siempre y que no necesito depender de nadie. La carrera de historia, el doctorado en la Sorbona, mi reciente trabajo en la Universidad de Yale. ¿Que la abuela fue profesora de Yale? Tras todos mis esfuerzos, papá sigue sin creer que puedo apañármela sin un hombre acomodado a mi lado. Si yo no quiero ser rica, quiero ser feliz, como tantas veces me decía Michael. A veces sueño con que lo dejo todo y huyo con él a cualquier sitio donde pudiéramos vivir tranquilos, incluso a Marte, los dos solos, como dice la canción de Life on Mars. Sabía que la abuela lo había pasado tan mal. O sea, que sus padres eran algo más comprensivos. Qué suerte haber vivido en el siglo XXI. Creo que a la abuela le hubiese venido bien hacer un parón en su vida, reflexionar y luego ya coger otra vez las riendas. Hola, hola. Ya he vuelto. ¿Has echado de menos? Un montón. ¿Alguna novedad? He seguido leyendo la vida de la abuela. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Que solo puedes cotillar tú? Lo que quieras. Mira, mira qué jóvenes están en esta foto los abuelos. Además, el abuelo lleva una camiseta de Queen. ¿Dónde será? No sé. A ver, gira por detrás. Mira, aquí dice que es en Santorini. Vamos a buscar algo sobre un viaje en Santorini. Aquí. 12 de mayo de 1974. ¡Qué feliz soy! Michael regresó hace unas semanas por sorpresa. Por fin se ha licenciado de la guerra y lo primero que ha hecho ha sido ir a verme. Está muy cambiado y algo envejecido. No me ha querido contar nada de lo que ha vivido y he decidido no agobiarle. Me ha dicho que me ha echado mucho de menos y que su intención es retomar la relación desde el punto en el que la dejamos. Tengo sentimientos encontrados. Tras años de separación y mucho sufrimiento, he logrado superar su partida. Ahora no tengo nada que ver con la jovencita, dependiente, insegura y moldeable de la que se enamoró. Y me da vértigo pensar en un nuevo futuro juntos. Qué emocionante tuvo que ser el reencuentro de los abuelos, ¿eh? Me parece que a la abuela le ha entrado en dudas. Ayla, ya, que casi se nos raja. Ahora déjame seguir leyendo. Vale, pero piénsalo, si no hubiéramos nacido nosotros. Pero me conoce bien.
y cuando me enseñó dos billetes a Atenas, me vinieron a la mente recuerdos maravillosos del pasado. Nuestro primer encuentro en el concierto de Ben y King, la cita de las Perseidas contándonos nuestros sueños, las graduaciones, lo ilusionado que estaba cuando comenzó a trabajar junto a su padre. Así que, en mi segundo viaje a Grecia, pondremos a prueba nuestra relación. ¿Acabaremos juntos después de tanto tiempo? Mira, aquí hay un montón de fotos de Grecia. Esto es la Acrópolis, los propileos, esto es el Erecteion... Me estás dejando alucinada. Ahora resulta que tienes algo más que se rinde la cabeza. Lo que no sabes es que ponen todos los nombres detrás. Mira, aquí hay otra foto con los abuelos. Y el abuelo vuelve a llevar otra camiseta de Queen. Que fuera un fanático de Freddy. Pues está claro que le gustaba. Seguro que tocaría muchas de sus canciones con el teclado. Mira, aquí la abuela pasa otro día y cuenta otra cosa. 13 de mayo de 1974. Anoche, cuando me disponía a subir a la habitación, comenzó a sonar en el disco bar del Hotel de Santorini una canción de ABBA, con la que habían ganado hace un mes el Festival de Eurovisión. Me recordó la situación que hace unos días viví con Michael. Se titula Waterloo y compara la guerra de Waterloo perdida por Napoleón con la situación del autor de la letra, que termina rindiéndose al amor. Es evidente que en este viaje me he vuelto a rendir a los sentimientos tan fuertes que siento por Michael. Vaya pastelada me acabas de contar. Mira, aquí hay una caja con el nombre del abuelo. A ver, ábrela. ¡Ahí va! Toda la colección de vinilos del abuelo. Bueno, mejor dicho, colección de vinilos de Queen, porque solo tiene de ese grupo. Mira este. ¿Cuál has escogido? Bohemian Rhapsody, porque no me suena de nada.
Pues conozco algunas famosas como We Are the Champions, I Want to Be Free, Somebody to Love. Sí, 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 ya sé que estás muy puesto con Queen, pero justo no conoces Bohemian Rhapsody, que formaba parte de su disco de 1975, Una noche en la ópera. No, ¿qué pasa? Que es la canción más conocida de Queen, hombre. Se la cogieron como título hace unos meses, para una película, y ganó varios Oscars. A ver, mujer, sé mucho, pero hoy en día con internet tampoco hay que saber de todo. Sí, y más cuando estás más pendiente del Fortnite que de otra cosa. ¿Y de qué va la peli? Pues cuenta cómo se formó Queen y algunos problemas que Freddie tuvo que afrontar a lo largo de su vida. También cuenta que la canción tan famosa, pero que tú no conoces, fue muy revolucionaria para su época. Y los mismos productores tuvieron dudas sobre su éxito. Y las radios se negaban a transmitirla debido a su duración de casi 6 minutos. Hermano, ya se ha ido otra vez, que le den. Pregunta que cómo vamos, dice que ya se ha hecho tarde, que nos vamos con todo. Vale, de todas formas voy a llevarme el diario y de paso la chupa también, que me estaba genial. Coge lo que quieras. Los nuevos dueños se lo van a acabar llevando todo. ¿Sabes qué? La abuela ha tenido una vida llena de aventuras. Ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Ha ido a la universidad y luego me da pena que con el abuelo no haya sido así. ¿Qué te refieres? La abuela le dejó influenciada por sus padres. Se tuvo que ir a Vietnam
en contra de su voluntad, y tampoco ha desarrollado su pasión por la música, ya sabes. Irse de conciertos y esas cosas. Pero tú te escuchas. El abuelo ha tenido la vida que ha querido. Y comenzó cuando volvió de la guerra y la abuela siguió apostando por él. Bueno. Siguió con el negocio el bisabuelo. Formó una gran familia y hasta le hizo cambiar a la abuela la ciudad por el campo. Con lo enamorada que está de su Nueva York. ¿Cuántos disgustos le habrá costado eso a la abuela? Bueno, dicho así, el que parecía que no hacía caso a las historias del diario. Bueno, coge lo que quieras y vamos, que si no mamá nos va a echar la bronca. Mira, si aquí está... A ver... El mejor disco de Queen, que incluye mi canción favorita, We Will Rock You. Además, hay dos entradas atrás. Verá que ya no llegas. Y después la lista se supone que es ella. ¿Cuánto sobresaliente es aprovechado? ¿Para qué crees que querían dos entradas los abuelos? ¿De adorno? Ah. Quiere decir que sí que fueron a un concierto de Queen. Claro. Mira, si tiene hasta una dedicatoria de Freddie Mercury. Ahí va. Me voy a hacer rico. Lo voy a vender por Wallapop para ganarme unas perrillas. Y me voy a Hawái a echarme un ligue. ¡Qué egoísta eres! A ver, es broma. Sé que me es capaz, pero es del abuelo. Y si no lo vendió él, yo tampoco lo voy a hacer. Bueno, coge todo lo que quieras. Venga, vamos para el hotel. Yo me voy a llevar el disco. No te había dicho, pero We Will Rock You también es mi canción favorita de Queen. Si es que al final tenemos algo en común. Será la magia de la música. A lo tonto, los abuelos tenían una canción para cada momento de su vida. Podríamos hablar de una banda sonora de sus vidas. ¿Qué canciones contarán nuestras vidas? La verdad es que no tengo ni idea. Lo único que sé es que en cuanto llegue a casa voy a volver a leer las memorias de la abuela Rose.
vuestro día. En nombre de todos, os queremos dedicar unas palabras. Irene, gracias por ser como eres, una persona con mucha paciencia y con un corazón de oro. Gracias por preocuparte por cada uno de nosotros y también por calmar a Iñaki cuando tiene mal leche. Iñaki. Hemos recibido tus tascas o bromitas, pero también hemos aprendido muchas cosas contigo. Eso sí, que cuando no duermes bien tienes una mala leche que no te la quita ni tu madre. Pero también hay que admitir que has sabido animarnos y sacarnos una sonrisa en nuestros momentos flojos. En resumen, os queremos dar las gracias por vuestro trabajo, ganas y paciencia, por montar este musical en tan solo 9 meses y gracias por darnos una experiencia inolvidable. Ha sido algo increíble para todos nosotros. Os queremos. Buenas tardes, espero que hayáis disfrutado y eso, que no sé si mucha gente os sabrá, pero el miércoles a la noche hubo un accidente en Redondela, en Galicia, y dos de esas personas que murieron, algunas personas que estamos aquí las conocían, y esto va por ellas, ¿vale? Buenas tardes y noches. Cada año un espectáculo más largo. Algún día vamos a llegar aquí al 2020 y todavía estaremos cantando y bailando. Este año no he dejado a la improvisación del año pasado y he querido recoger un poco los agradecimientos, que son muchos y bastante variados. Y no me quiero dejar a nadie, para que nadie se sienta ofendido. No soy de chuletas, pero prefiero hacerlo así. Lo primero, agradecer al público que hay aquí y especialmente a los padres, porque sin vosotros, padres y madres, no tendríamos público. Y a ver a quién cantamos y bailamos e interpretamos, pues ni al tato. También a las instituciones que nos han ayudado, que son muchas, y especialmente también a la Dirección General de Educación del Departamento de Educación, que ha creído en nosotros y ha apostado por este proyecto para el año que viene. Eternas gracias al director general. También quiero hacer extensivo el agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma han ayudado y a este espectáculo y están reflejados en el programa de mano. Son muchas. También agradecer, como no, el trabajo de mis compañeros del Departamento de Música. Irene y yo, que se me ha quedado ahí atrás, no ha querido venir, Irene y yo estábamos al timón de este hermoso barco. Y no, se nos asomó Pedro Gómez, que no sé dónde está aquí, que no es un polizón, es el otro compañero de música. Le proponíamos cosas y decía que sí, increíble. Sin ellos, esto no funcionaría. Este barco ha atracado en este puerto, pero parte de viaje y va a atracar en otro. En este caso, en la Casa de Cultura de Burlada. El día 9 de junio, a las 7 de la tarde, domingo, lo que habéis visto, se va a volver a representar tal cual. Tiene un carácter especial, porque va a ser un concierto con un fin, un musical con un fin solidario. En este caso, la recaudación irá destinada a Bura Music Project, el proyecto de música que en Arua, en Uganda,
se está realizando esta ONG con sede en Burlada y colaboran también con ella, por ejemplo, la Escuela de Música de Noain. Y además habrá sorteo de artesanías del país, o sea que creo que no os lo podéis perder. 5 euros, pero todo destinado para ello. Este año, creo que lo pone en el programa de mano, este año ha sido el año de la renovación. Y creíamos que nosotros éramos los responsables y los que íbamos a controlar esa renovación del musical. Ya habéis visto que hay pues, varias diferencias respecto al año pasado. Pues qué tontos éramos yo el primero. La principal renovación no ha venido de nuestros pensamientos o de nuestro hacer, ha venido en el proceso de montaje. En ese proceso ha aparecido también personas importantes y, por ejemplo, Javier Celay, que ha salido a saludar, pero que nos ha echado una mano muy grande. Javier Celay nos hacía una reflexión ayer. Dice, qué bonito se ve desde fuera, pero qué poco se sabe del trabajo que hay por dentro. Pues así es. Y, cómo no, el agradecimiento no puede ser otro que a los protagonistas. No somos los profesores, son los más de 100 alumnos que han estado hoy sobre el escenario. Se dice pronto. Sin ellos y ellas, evidentemente, no se habría podido hacer esto. Sería una utopía. Hay que cuidarlos muy bien. Es un material humano muy, muy bueno. Y, por ejemplo, los de cuarto de la ESO. Yo recuerdo todavía, bueno, lo decidimos así, en septiembre cuando les propuse, oye, ¿vais a participar en el musiqué? Y aquí están. A los de segundo de bachiller, que se conoce que esto les ha enganchado, los que hicieron el año pasado, y dijeron, oye, Iñaki, que nosotros queremos... Y luego me lo dijeron ya como en junio, pero luego a Irene y a mí, oye, que queremos colaborar. Y ahí han estado, ¿eh? En segundo de bachiller, ensayando a las 2:15 de la tarde. Increíble. Y sobre todo, y acabo, el grupo de primero de bachiller, que del proyecto de música, que es el motor del espectáculo, y que se entregó a la causa desde el primer momento. Gran, gran grupo, grandísimo grupo. Ha sido un gusto, de verdad, trabajar con ellos. A veces es difícil también trabajar conmigo, pero yo he estado muy a gusto con ellos. Y también, en general, al resto de grupos, y no me queda más que decir gracias, gracias y gracias.